Hola, buenas noches. Good evening, everyone. Good evening. Hello, welcome back. Bienvenidos de nuevo. How are you? ¿Cómo están? I'm fine. And you, teacher? I am good. Thank you. What about you? Great, teacher. Good evening. Muy bien, me alegro. ¿Cómo están las chicas? I'm fine. Fine, thank you. Me alegra saber. Okay, thank you guys. Bienvenidos de nuevo, ¿verdad? Ya son las 8 en punto. Hay 17 participantes. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a continuar con la clase de ayer, ¿verdad? Nos habíamos quedado a media. Y vamos a ver, voy a compartir acá entonces. Nos quedamos por acá. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Do you remember, ¿se acuerdan qué era lo que estábamos platicando? Yesterday. ¿Se acuerdan que estábamos hablando ayer? ¿De qué tema estábamos hablando ayer? ¿Quién puede hacer memoria ahí? ¿Hablamos? About how often and simple present WH question. Ok, muy bien. Thank you, Ever. ¿Quién más? ¿Qué estuvimos viendo sobre las WH questions? Las preguntas, ¿con qué frecuencia? With how often? Estábamos discutiendo también, les quería dejar en claro cómo se usaba how often con las adverbial expressions. Entonces, pero previo a eso, estaba diciendo Ever que también estábamos viendo las WH questions. Vamos a ver quién está en el chat. Adverbs of frequency. Eso fue la anterior. O sea, el lunes. Pero ya ayer, martes, Tuesday, estuvimos hablando. Vamos, chicos, yo sé que se acuerdan. Que siempre se tiene que dar respuestas largas porque se busca más información y no solamente se contesta con yes o no. Ok. Vamos a ver entonces. Quiero ver acá. WH question structure. Use do or does. Ok, muy bien. Aquí está, miren. ¿Cuál era el tema? Dice acá. How to ask and answer in simple present WH questions. ¿Cómo hacer y preguntar las WH questions en simple present? Les decía yo que de esa manera las WH questions son las mismas information questions que les dicen, ¿verdad? Entonces estábamos discutiendo cómo es que se les tiene que dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué les decía yo? Que estas preguntas no se pueden contestar con un simple yes or no. Entonces tienen que dar más información. Y estuvimos viendo, ¿verdad? Acá les estuve diciendo cada una, ¿qué significa cada una? ¿A qué hace referencia? Entonces les puse acá. Luego les di ejemplos, ¿verdad? Hicimos unos ejercicios con las WH questions. ¿Y cómo se usan estas con do or does? Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Y les ponía aquí más ejemplos de las question words, la estructura. ¿Cómo se tiene que estructurar una question word en el simple present? O sea, en el presente simple. Que les decía que el verbo no sufre ningún cambio. Se queda en su base infinitive. Entonces, ven acá el ejemplo, ¿verdad? Se forma con la WH word
el auxiliar, que es ya sea do or does, dependiendo del sujeto, el verbo, el complemento y cómo se le da respuesta a estas, les decía. No tiene que ir con un simple yes or no. Ustedes tienen que ser más específicos. Por ejemplo, y la respuesta también tiene que ser en simple present. No me van a decir tampoco I am playing. No, porque la estructura está en simple present y diría I play o she goes, I meet. Entonces, presente simple. Continuamos acá y les da unos ejemplos, ¿verdad? Como pueden ver, todas estas preguntas tienen bastante información. La respuesta, perdón. Hacen la pregunta, luego se contesta de esta forma. Ven que no hay ningún yes or no, entonces hay información. I work in a high school in Bangkok. Luego les mostraba lo que eran las questions with how often, que en esa habíamos quedado un poco pendientes de la clase de lunes, que estábamos hablando de los adverbios de frecuencia y cómo se usan estos para hablar sobre comida. Entonces, estábamos usando también la pregunta how often y su estructura, cómo se tiene que usar. Y les iba diciendo que estas también los podemos usar para preguntar qué tan a menudo hacemos una actividad nosotros, para saber qué tan a menudo una persona hace esa actividad. Y entonces estas son las frequency expressions. Luego, nos habíamos quedado ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar un poco. Creo que sí se ve. De continuación de la de how often. Entonces vamos a practicar y dice, use the words to write questions with how often. Write true answers. ¿Qué dice la indicación? Que vamos a usar las palabras que están acá. You drink soda. La primera ya está hecha. Entonces dice, vamos a usar estas palabras para crear preguntas con how often. Y vamos a incluir solamente preguntas ciertas, ¿verdad? Digamos, el ejemplo primero. Dice, you, el sujeto you, drink coffee. Entonces, la question quedaría de esta forma. Incluyendo, ¿verdad? El how often. How often do you drink coffee? Y la respuesta sería, every day. ¿Se recuerdan que les decía de que estas preguntas... bueno, creo que no se lo dije, pero estas preguntas pueden ser largas y cortas. No quiere decir que las cortas vayan a ser yes or no, sino que va a ser un poquito más breve. Por ejemplo, sería every day, sería breve, que le doy respuesta a esa pregunta que dice how often do you drink coffee. Every day sería la short question, pero si yo le quiero agregar más y quiero alargar más esa pregunta, podría decir I drink coffee every day o every morning. Entonces, ya de esa forma la convierto en una question, en a long question. Ok, Jamie, no hay señal, no hay problema. Entiendo que por esos lugares cuando se pone a llover a veces el internet por los truenos y por la lluvia se pone bastante lento. Y es entendible, si te puedes incluir más tarde, se puede también. Si no, pues no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, ¿cómo íbamos acá? Entonces vamos a ver si me ayudan en la number two, que dice, you drink soda. ¿Cómo quedaría la question con esas palabritas, formando ya la pregunta con how often? Can you help me? How often do you drink soda? Yes, that is easy, right? Eso es muy sencillo. Sería, how often do you drink soda? Está preguntando, ¿qué tan a menudo tomas soda? Entonces la respuesta sería, digamos, siendo honestos y aplicándolo en su vida, ¿qué tan a menudo toman soda ustedes? Díganme, how often? How often do you drink soda? I drink soda every day. Oh my God. Every day? Every day. Wow. ¿Quién más toma soda every day? Every day. Oh my God.
eso es malo para la salud, chicos, ¿verdad? Mucha soda es malo, desde ya les digo. Today on the week. Today's, ajá, on the week. Muy bien, eso ya es, ajá, ya le va bajando, ¿verdad? ¿Alguien más que pueda decir I never drink soda? Puede ser que haya alguien aquí que no beba soda. Have you ever? ¿Hola? Have you ever? No te entendí lo que dijiste. Perdón, no te escuché. Hardly ever. Ah, hardly ever. Thank you. Ajá, casi nunca, ¿verdad? Muy bien, porque la soda... I never drink soda. Ok, muy bien. But I don't like it. You don't like soda. Entonces, bueno, es entendible, ¿verdad? Y los gustos de cada quien. Los que me dijeron al inicio que todos los días toman soda, por favor, bájale un poquito, ¿verdad? Tomen agua en vez de soda, ¿verdad? El agüita. La soda es mala. Allá al tiempo es bueno, ¿verdad? Yo les digo porque yo también estuve así, pero hay que tomar agua, ¿ok? Vamos a ver la number three. Y dice el sujeto you y el resto eat breakfast alone. ¿Cómo quedaría la question? How often do you eat breakfast alone? Mm-hmm. Muy bien. Sería, how often do you eat breakfast alone? En su caso, ¿qué contestarían ustedes? ¿Todos los días comen el desayuno solos o acompañados? I eat breakfast. I eat in the breakfast with my friends. Mm-hmm. Hay unos que comparten. Hardly ever. Ok, en esta pregunta la respuesta podría ser, ¿verdad? Sería, I eat breakfast alone, hardly ever, o I eat breakfast alone, always, sometimes. Y podrían usar, ¿verdad?, los adverbios de frecuencia. O I do not eat breakfast alone, que están diciendo que ustedes nunca... No comen el desayuno solo, siempre están acompañados de alguien. Entonces, how often do you eat breakfast alone? Always puede ser, ¿verdad? La respuesta corta sería always. La respuesta larga sería I eat breakfast alone almost every day or never. Esa sería la respuesta larga, ¿verdad? Y la corta sería always. Never, hardly ever. Entonces, de esa forma, ustedes le dan respuesta a este tipo de pregunta con how often. Ok, chicos. Very good. Lo hicieron muy bien. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Sí, aquí estoy. Bueno, ahora vamos a darle la introducción de using can and can't. Entonces vamos a estar discutiendo un poco ahora sobre el modal verb can, que significa yo puedo, ¿verdad? Así como lo dice en la imagen, we can do it. Nosotros podemos hacerlo. Vamos a ver, y también vamos a ver el uso de can't, o sea, can positivo y can't negativo. Ok, vamos a ver un poco. Dice que can, como le venía diciendo, es un modal verb. Can is used to express ability or to say that something is possible. Este tipo de modal verb dice que se usa para expresar habilidad. ¿Qué es habilidad? Por ejemplo, yo puedo hacer tal cosa. Puedo tocar el piano, puedo usar la computadora, puedo nadar, puedo bailar, puedo hacer comida. Todo eso, ¿verdad? Habilidad. Or to say that something is possible. O para decir que algo es posible. Can is the same for all subjects. O sea, dice que en este caso nosotros usamos can para todos los sujetos, ya sea también en tercera persona del singular. Ahí
no tiene que cambiar quién, ¿verdad? Entonces dice que es el mismo para todos los sujetos. We don't add an S in the third person like other verbs. No vamos a agregar una S como en la tercera persona. No, eso sería incorrecto, ¿verdad? Gramaticalmente incorrecto. Entonces, can se mantiene lo mismo para todos los sujetos. The verb that comes after can is in the infinitive without to. El verbo que viene después de can está en su forma infinitiva sin la partícula to. ¿Ok? Sin la partícula to. Por ejemplo, sería I can't, sujeto, modal verb, que es can, verbo sin la partícula to, speak. Y el complemento sería I can't speak Spanish. Ese sería un ejemplo de la oración en positivo, afirmativo, también le podrían decir. It is possible for me to speak Spanish, dice. I have the ability to speak Spanish. O sea, dice el ejemplo que yo puedo hablar español, ¿verdad? Tengo esa habilidad de hablar el español. La otra sería, he can swim well. Vemos el sujeto que está en tercera persona del singular. Vemos que can no sufre el cambio de agregarle una S. No, ¿verdad? Acá dice que can se mantiene el mismo para todos los sujetos, incluso para la tercera persona del singular. Dice que he can swim, el verbo que va después de can, tampoco dice, perdón, se agrega sin la partícula to. Él puede nadar muy bien. Siguiente. We can see our neighbor in the garden. We can see our neighbor in the garden. Nosotros podemos ver a nuestro vecino en el jardín. Y the last one, they can play the guitar. O sea, miren, aquí estamos usando casi todos los pronombres. Está el de la primera persona, tercera persona y segunda, segunda persona acá. They, we, can see, they can play, he can swim. Acá no sufre el cambio, ¿verdad? Can es lo mismo para todos los sujetos. Eso es lo que les quiero decir para que no se les olvide. Vamos a ver quién es. Bueno, entonces será porque en algunos lugares está lloviendo que no escuchan bien y que la conexión está un poco inestable. Bueno, manténganse en sintonía entonces si pueden. Si no, pues en la próxima será en la próxima clase de mañana. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver unos ejemplos. Ya les había mencionado los anteriores. Entonces hablamos que can se usa para expresar habilidad, cosas que ustedes, que yo podemos hacer. Por ejemplo, I can swim. Ese es un ejemplo nada más, pero en realidad yo no puedo nadar. They can speak English. You can speak English, podría decirles, ¿verdad? She can ride a bike. Ella puede montar una bicicleta. Okay, okay. Y estamos viendo acá la abejita, I can do this. Yo puedo hacer esto también. Entonces ven, sujeto, auxiliary or modal verb, can, plus the verb, y no lleva más, ¿verdad? Aquí está lo mismo. Este lleva complemento, al igual que este. Pero si solo quieren decir, I can swim, I can dance, cuando se refieren a ustedes mismos, ¿verdad? I can dance. I can swim, I can cook, I can play the guitar. También siempre expresando habilidad para hacer algo. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver un poco sobre lo que es en negativo. En negativo podemos decir, can't, or cannot, ¿verdad? Dicen que para formar el negativo simplemente agregamos la partícula not. Not, como les decía, cannot. Pero si ustedes lo quieren decir cuando están hablando, usualmente acortan las palabras y por eso se hace de esta forma. Dice after can to form one word. Cannot. We also contract, también lo podemos contractar, dice el negativo de esta forma. Can't, o sea, can't or cannot. De estas dos formas es posible que se pueda decir que no puedo hacer eso, ¿verdad? Can't or cannot. I cannot play the piano. Estoy diciendo que yo
No soy bueno o no puedo tocar el piano. We can't go to the cinema tonight. Todas estas son negativas. We can't go to the cinema tonight. She cannot speak French very well. He can't drive a car. Entonces vemos el ejemplo en su forma normal, solo agregándole la partícula not y ya lo convierto en negativo. Y en su forma contractada, que sería can't, y siempre sería negativo, ¿verdad? Al igual acá, cannot and can drive. Vamos a ver si me ayudan acá en esta parte. Si esta primera de acá, hasta donde dice piano, I cannot play the piano. ¿Cuál sería la forma afirmativa de esta oración en negativo? ¿Quién me puede ayudar ahí? I can't play the piano. Ok, muy bien. ¿Sí? Ahí solamente le quitamos la particulita not, ¿verdad? Porque not lo convierte en negativo. La siguiente. We can go to the cinema tonight. ¿Cómo quedaría en positivo? We can go to the cinema tonight. Yes. ¿Ven qué sencillo es, verdad? Igual acá. She cannot speak French very well. Ayuda acá, las chicas, por favor. She can speak French very well. Ok, muy bien. And the last one. He can drive a car. El último. She can drive a car. Muy bien. Entonces, ven lo sencillo que es convertir una oración positiva a negativo y viceversa, ¿verdad? De negativo a positivo. Simplemente cuando la queremos hacer negativa, agregamos la partícula not. Y si es el caso contrario, la queremos hacer de negativa a positiva, solo le quitamos el not y ya está en positivo. Es muy sencillo usar can't para habilidad, ¿verdad? Vamos a continuar. Ok, vamos a hacer un pequeño practice, una pequeña practice en los breakout rooms y les voy a explicar las instrucciones. Dice, where does it go? Van a find the activities and write them in the correct boxes. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leer este texto de acá y van a encontrar las habilidades que supuestamente ahí yo, porque solo habla en primera persona, que puedo hacer y que no puedo hacer, pero de acuerdo al cuadrito que está aquí. Por ejemplo, la primera sería, I can swim. ¿Qué puedo hacer? Dice, nadar. ¿Cuál sería una que no puedo hacer? Y así van a hacer sucesivamente hasta que terminen de encontrar las que pueden y las que no pueden hacer. ¿Ok? Entonces vamos a irnos. Esto está bien sencillo. Ahora vamos a hacer entonces el breakout room. Sección de grupos. Vamos a ver cuántos hay, 22. Y los vamos a crear. Ahora, muy bien. ¿Entendieron la indicación? ¿Lo que van a hacer? Yes, teacher. Ok. Van a leer esto primero, ¿verdad? ¿Qué es las cosas que de acuerdo a este cuadrito puede hacer y cuáles son las que no puedo hacer? Entonces, simplemente eso es lo que van a hacer, lo van a discutir en grupo, ¿verdad? Entonces, por eso los pongo acá. Espero ya hayan hecho, bueno, ahí les tiene que aparecer. Acá está. Por cualquier cosa se los dejo ahí. Entonces, dentro de un rato voy a entrar a los...
La ya está ahí, que es swim. Swim. La segunda sería play football. I can play football. La tercera, play basketball. Learning. Basketball. Lo que no puede hacer es baseball. Y speak German. Hablar German or French. Uh-huh. Y en donde puede, dice que puede hablar inglés. Speak English. Uh-huh. Uh-huh. Where's your stuff? Ok, lo anotaron. Sí. Vaya, ahí si preguntan, lo leen ustedes. Hola, ustedes son el grupo calladito, ¿verdad? No, ya hablamos, ya las encontramos. Ah, bueno. Que los escucho siempre que me meto a la sala. Están bien calladitos. ¿Ya terminaron? Sí, ya. Eso tiene que ser, ajá. Sí, tiene que ser. Excellent. Very fast, very quickly. Entonces, ¿ya están listos? Sí, hallamos 3 positivas y 2 negativas. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son las otras 3 positivas que encontraron? No sé, creo que Jamie las tiene. Son football, basketball, and speak English. Ok, muy bien. Excellent. Ahora díganme las negatives, las que no puedo hacer. Can't play baseball and can't speak German or French. Okay, guys. Muy bien, lo hicieron. Excellent. Vamos a ver, entonces, le voy a explicar la siguiente actividad. Me dicen, entonces, ya esta es para finalizar, ¿verdad? Entonces, para quedarnos de un solo en los breakout rooms, les voy a explicar. Vale, permítanme un momento acá. Ok, como ya hicieron la primera que les dije, rapidito, eso fue pan comido. Entonces, les voy a explicar la siguiente. Ok, ¿qué es lo que van a hacer en esta vez? Van a hacer oraciones. Van a hacer oraciones que sean falsas o para ustedes. Para ustedes. Y write two extra, esas dos no las van a hacer. Que van a escribir 2 extras porque ya tienen un... la primera ya está, sería A, B, 1, 2, 3, 4, 5, serían 5, ¿verdad? Pero en este caso las van a hacer individual, porque solo está diciendo que son verdaderas para ustedes, solamente para ustedes, no como grupo, ¿verdad? Porque las habilidades que posee uno no las puede poseer el otro, ¿verdad? O a veces pueden coincidir. Pero es cuestión ahí de gusto, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer es que van a crearlas con estas que están ya acá, swim. En la primera dice speak English. El ejemplo dice que en este caso, en el mío, yo le puse de I can speak English, que es verdad para mí, ¿verdad? Y la segunda, drive a car. Entonces, yo voy a decir que no puedo conducir un carro. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes, si van a poner de acuerdo a lo que ustedes, ¿verdad? Si pueden hacerlo o no. Si en este caso ustedes pueden hacer... ¿Cómo fue? Teacher. ¿Hola? Vamos a empezar desde la C. Sí, van a empezar desde la C. La C, la D, la E, la F y la G. De acuerdo a ustedes. No, eso sí no me lo hagan. Esto ya no. Esto se me fue. Se me olvidó quitarlo. Pero sí lo voy a quitar ahorita. Bueno, entonces lo van a hacer de acuerdo a ustedes solitos, ¿verdad? Si lo pueden hacer, lo van a poner I can o I cannot. Pero van a completarlo así como está acá, ¿verdad? Voy a regresar en un rato para volverles a para ver cómo van. ¿Ok? Solo. Ok.
Okay. ¿Cómo van? Finish. Hola. Hello, bien, finish. Entonces, finish. ¿Me pueden decir ahí cuáles son las positivas y cuáles son las negativas? ¿En quién? Uh-huh. Está play basketball y speak English. En ¿solo esas dos? En las positivas. Ajá. ¿Solo esas dos? Está swing, que es la del fútbol, la del ejemplo. Uh-huh. Y play football. Ajá. ¿Solo esa? Yes. For and can. Ok, ¿cuántas son por todas que encontraron de Ken? Four. Vamos a ver. Uh-huh. One, two, three, four. Ok, está bien. Ahora díganme las can't, las que no pueden. Can sería. Ya terminamos, teacher. Ok, ya regreso. Estoy explicándole a otros, permítanme un momento. Oh. Sorry, me salí. Ok, ahora sí, okay. Aquí estoy de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Las can't. Ok, sería plays baseball, uh-huh. Speak German, or speak or French. French. Uh-huh. Uh-huh. Son pocas entonces, muy bien. Vamos a ver entonces, le voy a explicar la siguiente actividad. Como ya terminaron esta... Fue algo sencillo para ustedes, ¿verdad? Entonces les voy a explicar la siguiente actividad para que se queden en grupos de un solo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer oraciones haciendo uso de can or can't. O sea, pero las van a hacer de acuerdo a ustedes, no al resto del grupo. Las van a hacer individual. Por ejemplo, la primera, las tomé de mi punto de vista, ¿verdad? Yo puedo speak English. I can speak English. Yo puedo drive a car. I can't drive a car. Entonces, estas dos son el ejemplo. Yo puse que yo puedo hablar inglés y que no puedo conducir un carro. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? En la C, D, E, F y G van a contestarlas a ustedes, ya sea que puedan hacerlas o que no puedan hacerlas. Pero de acuerdo a ustedes, ¿verdad? No al resto. Puede que en unas coincidan con otros compañeros, pero ahí lo vamos a discutir después. ¿Ok? ¿Entienden? Ok. Yes. 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 Clear. ¿Quedamos claros yes, lo que van a hacer? Bueno, entonces regreso en un rato, ¿ok? Ok. Hola, perdón por la tardanza. Estaba revisando los demás grupos. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Sí. Ok, entonces me van a decir las que puedo hacer y las que no puedo hacer, de acuerdo al cuadrito. Comencemos. Ok, things I can do. Uh-huh. Swim. Yes. Play football. Uh-huh. Play basketball. Okay. And speak in English. Muy bien. Speak English. Okay, muy bien. Ahora vamos a las things I can do. ¿Quién me ayuda ahí? Thank you, José Luis. Vamos a ver, chicas. Things I can do. Uh-huh. Play baseball. Yes. Speak German or French. Muy bien, excellent. Eso estaba sencillo, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo hicieron súper rapidito. Ahora les voy a explicar lo que van a hacer a continuación. ¿Ok? Bueno, aprovechando que están en grupo, ¿verdad? Les voy a decir la siguiente actividad que van a hacer. Permítanme acá. Ahora sí.
Bueno, aquí dice la última práctica que vamos a hacer. Van a hacer unas oraciones. Como pueden ver ustedes acá, están dos contestadas ya, siempre usando can or can. Pero en este caso las van a aplicar a ustedes mismos, o sea, ustedes solitos. ¿Qué van a hacer? Van a contestar desde la C hasta la G de acuerdo a si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Por ejemplo, yo le puse la A y la B, que la primera actividad, que es speak English, yo sí puedo, I can speak English. Pero la segunda, que es drive a car, I can drive a car. Pero las puse según a mi criterio, ¿verdad? Lo que yo sí puedo hacer o no puedo hacer. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Simplemente contestar si pueden hacer estas actividades con can o can't, ¿ok? Y luego voy a venir y les voy a preguntar uno a cada uno. A ver, ¿sí entendieron? Yes, teacher. Ok, entonces yes, voy a regresar en un rato. Ok. Ya entró la teacher. Hello. ¿Yo pasé por aquí? Teacher. No, no, teacher. ¿En cuál nos quedamos? ¿En la primera o en la segunda? ¿En la primera? Sí, sí, primera. Entonces vamos a las actividades que... Things I can do and things I can't do. Vamos a ver. ¿Quién me va a participar? Ayúdenme ahí, please. ¿En qué? Era swim, fútbol, basketball, okay. Speak English. Ok, ahora las things I can't do. Que no podía hacer estaba play baseball, and speak German and French. Ok, French. Eran pocas entonces en las que no se podía hacer. Ok, bueno. Congrats, los felicito, hicieron un buen trabajo. Ahora les voy a explicar en qué consiste la próxima actividad. Ok, vamos a ver acá. Estamos acá. Aprovechando que están en grupo, les voy a decir lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a hacer oraciones de acuerdo a lo que ustedes pueden hacer desde la C a la G. Si ustedes pueden nadar, van a poner, obviamente, con can o con can't. Si puedo, I can swim or I can swim. De acuerdo a ustedes mismos, ¿verdad? No es a todo el grupo, sino que cada uno les voy a venir a preguntar una siquiera, ¿ok? ¿Entienden lo que van a hacer? A completar estas de acá, igual que las primeras dos ya están hechas. Las dos las tomé en mi criterio, que yo sí lo puedo hacer, speak English, pero no puedo, I can drive a car. Entonces ustedes van a aplicar estas en su criterio personal, ¿ok? Okay. Voy a regresar en un rato. ¿Cómo vamos aquí? Ya. ¿Les expliqué la segunda actividad? Sí, sí. ¿Terminaron? Sí. Okay. Permítanme un momento, solo voy a asegurarme si ya pasé por la otra. Ya regreso, permítanme. Ok. ¿Cómo van? Finish. Finish. Yes. ¿Por cuál nos habíamos quedado? Mira, la teacher peinándose. Estorba el pelito aquí enfrente. ¿Cómo vamos en la segunda era o la primera? En la segunda, en make sentence. Ah, ok. Bueno, entonces, permítanme un momento que estoy con los otros porque quería ver si ya los había cubierto todos. Ya regreso. Ok. Ok, ok. Ya volví. Bueno, vamos a comenzar entonces con la número dos. Number two. ¿Están listas? Sí. Ok, entonces vamos a ver. Sí. Le voy a preguntar una a cada una. Saraí, okay. Primero comienza. Pues yo solo puedo hacer dos cosas. Ajá, ¿cuál? I can play
Mm-hmm. I can make a cake. Okay, muy bien. I can swim, I can play tennis, and I can ride a bike. Okay, thank you, Sarai. Vamos con Jamie. Ah, el audio tiene problemas. Glenda. Vamos con Jamie y Dayanara. Me vas a decir una que sí puedes y una que no puedes, ¿ok? Okay. Okay. I can swim. Uh-huh. And I can play tennis. Okay, muy bien. Bueno, como Glenda tiene problemas, vamos con Josué y Isaac. Are you ready, Josué? ¿Qué pasó con Josué? Creo que se desconectó, no sé qué le pasó. Solo ustedes cuatro están, ¿verdad? Bueno, voy a regresar entonces. Si no se conecta, voy a regresar para ver si es que hubo algún error ahí. No se vayan a salir, ¿ok? Para ver qué pasó con José. Ok. Hi, ¿ya están listos? Yes, teacher. Ok, entonces, ¿aquí son cuántos? Ahorita tenemos 5, ¿no? Sí, 5. Son 5 y les voy a preguntar a cada uno, me tienen que decir una positiva y una negativa, o sea, una que pueden hacer y una que no. Vamos a empezar con Flor. Dime las que tú puedes y no puedes. Solo una de cada una. Ok. I can sing. Uh-huh. ¿Y la que no puedes? I cannot play chess. Ok, muy bien. Thank you, Flor. Vamos, José Luis. I can't drive a car. Uh-huh. I can't make a cake. Ok, muy bien. Thank you. Vamos, Carla Mercedes. Ok, I can play chess. No sé si así se pronuncia. Sí, chess. Chess. And I can't ride a bike. Okay, thank you, Carla. Vamos con Ingrid. Ingrid, una y una, ¿verdad? Ajá. I cannot swimming. Uh-huh. And I can make a cake. Okay, thank you, Ingrid. Vamos con Johan. ¿Está Johan? Sí, que sí. Ok, una y una, ¿verdad? Una de sí y una no. Ok, vamos a comenzar. Ok, I can play tennis. Ajá. I can't make a cake. Ok, estuvo excelente. Muy bien, los felicito. Entonces, los veo al ratito en la sala principal. Ok. Ok, teacher. Hello. Hello. Ya pasé por aquí, ¿verdad? Hi, teacher. No. No. Había pasado, pero le dije que iba a regresar. Ok, vamos a ver. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, cada uno me va a decir una con quién y una con can't. Ok, vamos a empezar con Irma Yolanda. Dime las tuyas. Solo dos. Una con quién y una con can't. Dos. I can ride a bike. Uh-huh. I can't play chess. Okay, muy bien. Thank you, Irma. Vamos, Josué. I can swim. I can't make a cake. Excellent. Okay, Karina. ¿Lista? ¿Cuál de las dos? Vamos. Me vas a decir una con can. Yo puedo y con otra con can't. No puedo. Ok. Ah, Karina y Ivonne. Me había fijado. Me había fijado, discúlpenme. Ok, Karina y Ivonne. Okay. I can swim. Uh-huh.
I can't play tennis. Okay. Thank you, Yvonne. Vamos con Griselda. I can swim. Uh-huh. I can ride a bike. Okay. Thank you, Griselda. Vamos con Karina Vázquez ahora. The last one. I can't play tennis. I can ride a bike. Okay, Karina. Thank you, guys. Entonces, lo hicieron muy bien. Los veo en la sala principal. Okay. Okay. Play video game. ¿Qué pasa por aquí? No. Ah, no. Seguro. Quiere pasar, va. Entró, pero se salió. ¿Hola? Solo con la primera. Ah, ok. Bueno, entonces, es que ahorita solo enredo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿solo ustedes tres están? Yes. Sí. Ok. Sí. Entonces, van a decir uno con I can, yo puedo, y una con I can't, yo no puedo. Ok, vamos, Francisco. Ok, sería en mi caso, I can't swim. Uh-huh. Y I can ride a bike. Muy bien. Thank you, Francisco. Vamos a ver. Sería, yeah. I can speak English. Uh-huh. Y I can't play tennis. Okay, thank you. Vamos a ver a Gabriela. I can speak English and I can make cake. Okay, thank you. You did it great. Lo hicieron muy bien. Nos vamos a ver en la sala principal, okay? And you? Ah, and me. Yo les puse las primeras dos. I can speak English, but I can drive a car. No puedo conducir un carro. Estas son verdaderas para mí. Estamos, miren. ¿En Maya Cake? No, tampoco. Solo el English creo que sería de eso. Porque en Write About. Los veo dos. Ok. Bueno. Bueno, creo que ya los vamos a ir a la sesión principal. Ok. Hola. Hello, hello. 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 Welcome back. Hi. Okay. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya hicimos las dos actividades y hasta ahí llegaría la clase, ¿verdad? Esta sería la última. Entonces, esta ya está por finalizada esta época. Entonces les voy a mostrar un poco sobre la que vamos a ver ya. Vamos a ver. Sí, no se ve ahorita, lo voy a poner. Thank you. Hola, ¿alguien me hablaba? Sí, teacher. Ajá. Sé que a mí me sacó del grupo. Te sacó. Y de ahí volví a entrar, pero como que no había entrado en ninguna sala. Y ahí estaba también Francisco Martínez. Yo creo que te mandé a la 2, pero creo que no te lo... Y solo nosotros dos estábamos en ese grupo. Bueno, entonces no me lo tiró acá. Porque creo que hizo... Te echar una pregunta. Hola. Y las diapositivas anteriores las mandó al grupo. No las he mandado, fíjense, desde la semana antes de vacación se las debo. Si quieren se las mando, serían tres las que les debo. Sí, tres, sí. Entonces les debo esas y se las envío. Entonces, gracias por acordarme. Ok. ¿Alguien más preguntas?
Ya casi va a ser la hora. ¿Tienen dudas acerca de lo...? Bueno, creo que hoy no se conectó. ¿O cómo no? Vamos a ver. Sobre la cuestión de ayer que me dijeron los demás, los que estaban, vamos a ver, que me dijeron que no podían, no pudieron retirar el diploma del módulo pasado. Hay unos aquí, ¿verdad?, que no lo pudieron retirar. ¿O solo fue Francisco? Creo que fue Francisco. Había un compañero, un señor también, que no lo podía retirar por falta de tiempo también. Igual yo no le he podido retirar. Yo tampoco lo tengo. Tampoco. Yo no lo fui a recoger por el tiempo también. Yo les voy a explicar ahorita entonces. Yo pregunté ahora sobre esa cuestión de que no les no habían podido por la situación, ¿verdad? Que es su trabajo y que por la pandemia tampoco. Entonces me notificaron que de hecho sí tienen que ir porque tienen que firmar de recibido. Tienen que estar presentes ustedes ahí para que quede de que ustedes lo recibieron personalmente, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ir. Ahí sí lo siento mucho. Así que hagan un espacio ahí en sus trabajos para que les den chance de solo irlo a retirar, ¿verdad? Porque no se puede así, nada más que se los envíen vía correo o WhatsApp. Tienen que ir a firmar. Es requisito que vayan a firmar, ¿ok? Así que hagan un espacio ahí para que puedan ir a retirarlo. Ok. Tal vez no pueden mandar nuevamente la dirección del lugar donde quieren lo retirar. Creo que era por el escalón, creo, no mal lo recuerdo. Ah, bueno, sí. Ahora se las envío en la noche. Ya cuando terminen la clase, en el chat les envío la dirección para que ustedes puedan ahí ubicarse un poco, ¿verdad? Se las envío al nomás terminar la clase ahí en el grupo de WhatsApp junto con la diapositiva, ¿ok? ¿No hay más preguntas? Ahora mandaron un mensaje, teacher. Jason creo que lo mandó al grupo. Sí. Al finalizar el mensaje, tira la dirección donde dice atentamente Jason Bautista, calle El Mirador, 93 Avenida Norte, número 630, escalón. Ah, bueno, ahí lo tira, ¿verdad? Entonces es de buscarlo, ¿sí? Ahí. Sí, es cierto, aquí dice. Calle El Mirador y 93 Avenida Norte, número 630, Colonia Escalón, San Salvador. Bueno, ahí está la dirección, entonces, para los que preguntaban. Busquen ahí el mensaje de Jason Bautista, que ahí está la dirección, para los que tienen dudas, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? No sé si tienen más preguntas. Como les iba diciendo, necesito saber si ya terminaron la plataforma. Johan había quedado pendiente, ¿verdad? ¿La terminaste ya? Sí, ahora como a las 5 la terminemos. Ok. ¿Alguien más que se haya quedado atrasado? Creo que fue una de las chicas la que me dijo también que no había podido avanzar. Necesito que me confirmen, por favor, ahorita, si ya no quedó nadie que no haya completado la plataforma. ¿O hay alguien aquí que no la ha terminado? Díganme, por favor. O díganme, sí, yo no he terminado, pero este día o mañana la termino. ¿Estamos todos? ¿Ya la terminaron? Lo siento, casi no escucho bien, pero la pregunta es si ya la terminamos, ¿cierto? Sí, ya terminaron ya la plataforma. O sea, ya todos los ejercicios ya los terminaron. Me falta la sección 5 nada más, que la pienso hacer esa noche. Ah, ok. Entonces,
No hay problema, ¿verdad? Acuérdense de que tienen que lograr el 80% para pasar el módulo. Y pónganse las pilas, los que no lo han hecho, por favor. Ya solo nos quedan hasta la otra semana. Estamos ya. En la otra semana, el lunes, vamos a ver un poco lo del examen final. Los que no lo han realizado, les voy a ir explicando ahí. Vamos a ir haciéndolo ahí juntos, ¿verdad? Si no lo han hecho. Los demás pueden estar ahí también para ver si tienen ahí alguna duda y la pueden solventar ahí. Ya el martes vamos a hacer también una revisión ya de que ya lo realizaron todos. Entonces vamos a ver como una retroalimentación del examen final para que no les queden dudas. Que yo contesté esto y que yo pensaba que era así, pero me salió mala. Entonces, para que quedemos claros con las dudas sobre el examen final, para eso va a ser el martes, para dar una retroalimentación ya cuando todos lo hayan respondido el lunes, ¿verdad? Si han quedado estudiantes que no lo han completado, tenemos hasta el lunes, ¿verdad? ¿Ok? No sé si tienen más preguntas. ¿Nada? No. Ok, entonces nos vemos entonces mañana de nuevo a la misma hora, ¿verdad? Último día mañana vamos a continuar con esta clase de acá que no la pude dar por el tiempo. Esta sería siempre hablando de quién, pero de forma interrogativa, ¿ok? Esa está aún más sencillo. ¿Quién es súper fácil? Así que de esta vamos a hablar mañana en la clase, chicos. ¿Ok? Si no hay más dudas, preguntas o inquietudes, les deseo una linda noche y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye, guys. Night, teacher. Bye-bye.